Hablábamos con distintos funcionarios, ¿no? Una obra que lleva muchísimos años por hacerse, que han pasado muchos gobiernos de distintos signos políticos y que en verdad la solución no llegaba. Creo que estamos dando un paso fundamental junto al gobernador Maximiliano Cuyaro para poder concretar el puntapié inicial de lo que seguramente siempre, en todas las áreas, pero en salud, siempre uno va corriendo en desventaja o corriendo desde atrás, pero es como uno hace en su vivienda, ¿no? Si no corta el primer problema que es que nuestro edificio, un edificio que no es viejo, es de los más nuevos, no siga entrando agua para luego comenzar a trabajar en el interior del mismo, para luego seguir también con otras cuestiones que lamentablemente por las condiciones económicas de los últimos años del país han hecho que muchas clínicas privadas hayan cerrado, entre ellas la de la ciudad de San Cristóbal. De hecho, veíamos en nuestro departamento San Cristóbal, están quedando, han cerrado casi todas las clínicas y esto se traduce también en lo que ha sido a nivel ciudades más importantes. Rafaela, más del 50% de las clínicas que había hace 10 años han cerrado sus puertas. Creo que hace esto, entre otras cuestiones, que la salud pública adquiera un rol fundamental. Pero como decía Marcelo, lamentablemente la salud privada, por estos vaivenes de la economía, por la macroeconomía, por los inconvenientes de un país que muchas veces no lo entendemos, no entendemos cómo podemos estar en la situación que estamos, se han caído muchas de ellas y hoy solamente nos queda en el departamento una sola clínica de salud privada. Que está en la ciudad de Ceres, que está con muchos inconvenientes, que estamos con gestiones, con la intendente, con Karina, para tratar de que siga adelante. Y hay una gran demanda y un gran esfuerzo que tienen que hacer los trabajadores de la salud, el gobierno provincial, para atender la salud de la población a través de la salud pública. Pero para eso necesitamos tener los mejores edificios, el mejor equipamiento, los mejores profesionales, capacitarnos. Apuntalarlos y es lo que vamos a hacer con esta nueva gestión para que podamos dar las respuestas, en este caso a los sancristobalenses y a toda una gran zona que vienen a este hospital. Hoy el gobierno provincial sí tiene una apuesta fuerte por hacer obra pública, por invertir en eso, porque son inversiones, no son gastos. Que esta obra es una obra relativamente nueva o joven, es una obra que tiene unos, yo decía 15 años, me dice, no, 14 obras, años de inaugurada tiene. Y el déficit con el tema de la entrada de agua, las humedades, empezó enseguida. Así que hoy es un honor para nosotros tener la oportunidad de dar solución a eso y a ese reclamo que viene de hace tantos años, también lo marcaba Felipe. Bueno, y podemos esperar que en el corto plazo tengamos solucionada esta cuestión. Yo marcaba también, y hablábamos hoy con la delegada, con la administradora, perdón, del hospital, esta cuestión de destacar que a pesar de las condiciones edilicias que no son buenas, por todos estos déficits y patologías que estamos hablando, el hospital sigue abierto, no hay ningún área que esté restringida al uso, esa es mi pregunta puntualmente, y me dice, no, no, está todo operativo el hospital. Con lo cual es destacar también el trabajo que se hace del recurso humano del hospital para mantenerlo así, a pesar de contar con una infraestructura deficitaria. Para no extenderme más, si quieren ya damos comienzo a la apertura de la licitación pública número 374-24. La obra es el retechado e impermeabilización del Hospital de San Cristóbal, Julio César Villanueva. Tiene un plazo de ejecución de 120 días. El presupuesto oficial a mes base octubre, acá me voy a detener, es de 199.100.616 pesos. Ese presupuesto es del mes base octubre. Cuando hagamos el análisis de oferta, eso se actualiza al mes vigente. Digo, para que por ahí prestemos atención con la apertura de los oferentes de las empresas, va a haber seguramente un salto.